¡Hola, muchachos! ¡Ajo de la chingada! ¿Qué te pasó? ¿Te caíste en el cloro o qué? No, es que estábamos haciendo queso. No, ya tenemos queso. ¿Y te caíste el queso o qué? ¡No, me caí el queso! Y te pinche blanco. No, te recastearon, te recastearon. No, 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 no fue Wanda, no fue Wanda. ¿Wanda te recasteó? Fue Chumagora. ¿Fue Chumagora te recasteó? Que me recasteó y entonces, pues ahora estoy blanco. ¿Qué tenías vitiligo? ¿Tienes vitiligo o qué? Como Michael Jackson. ¿Como Michael? Sí, fui a que me blanquearan el trasero. ¿Y por qué chingó los ojos te salen por allá arriba? ¿Qué te pasó? Chumbeguito, 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 mía. Está hecho mijito, entonces soy el nuevo yo, mi amiguita roja, mi no, aquí es. Quita mi boca, eres, mi eres mi como un extraño, eres no, como no, un extraño. No, este año yo soy conocido, soy conocido, chido, no, soy el mismo emo, soy el mismo no emo. Lo creo. Sí, recasteado, así como, como le pachó al. Eres Mephisto, van a decir. Como le pachó al vato ese que corre bien rápido, así. A Quicksilver, a Quicksilver. Ese güey, también así, así me recasteó Wanda, y entonces, pues aparecí. No puedo creer. Sí, sigo vendiendo quechos. Bueno. Sigo vendiendo quechos porque ya saben los quechos. Son te ves raro. No, es que ya acostumbrado, güey. A ver si le gusta a la gente. Que luego Disney puede venir y decir: ¡Ay, qué vato! ¡Estos vatos están mi marca, maldita del Yachad! Y sí, y sí, ¿qué nos trajiste ahora, pues? A ver, traje a Lady Gaga. Lady Gaga. Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Que es una copia de la Madonna, ¿eh? Sí, claro. Sí, de Madonna, ¿eh? Una copia. Madonna nunca sacó galletas. Sí, no, no. Pero no, le llega así, mira. No ha hecho galletas, diciendo. Al revés. No, chico, ¿qué? Pero ella es más famosa que a la Lady Gaga. Sí, es muy famosa. ¿Qué sí. sabrá? ¿La fresa? ¿Sabrá la fresa con crema? Ni idea. Vale, ahora sí que. Rositas. Vamos a ver qué sabe, porque no las hemos probado. Pues vamos a ver entonces, qué tal. Ahí les dejo para que me prueben. Y yo ya me voy. Y ya me voy porque como ahora el sol me pega mucho, entonces la luz no me puede pegar tanto. Cuando si te no, quemas. Me pego, sí. Sí, como, estás. Soy como los. Estás muy pálido, güey. Sí, soy como los vatos esos de Milolingo. Milolingo. Eres un. Milolingo. Él es el. No, el no. Mononita. Sí, el Mononita. ¡Ay! El menonita. Ay, se apagó aquel teléfono. Adiós. ¿Quién sabe por qué se apagó? Se apagó el teléfono completo. No, se apagó la cámara. No, se apagó, pero bueno. Las rarezas de la vida. Lo que nos trajo el menonita. Y después de las galletas. Después de mucho tiempo que les habíamos prometido las galletas. Ya las habíamos presumido. Ya las habíamos presumido. De hecho, quiero decirles que estas. Nos las regaló un seguidor. ¿Y esto qué hace aquí? Ah, no sé. No mames. Te limpias los dientes después de haber comido las de Liga. ¿Quién nos dio esas? Este nos regaló un fan que se encuentra también vendiendo estos productos, por si luego quieren. Les voy a dejar los datos ahí abajo. Me mandó mensaje, me dijo: "Ay, tío Beto, me gustaría que hicieran un review de las galletas de Lady Gaga. Así es que les voy a regalar una al tío Kitty y a ti." Pero resulta que ya había pedido también la versión grandota. Estas de yo las pedí porque las vi en fue en Mercado Libre, y dije, pues las voy a pedir, ¿no? Sí, a ver, costaron 200 pesos, no sí. Es tan caro. Bueno, eso es lo que están dando, ¿no? Aparte, bueno, este paquete está grande, ¿no? Son un chingo, madral. De hecho, lo mismo, ¿eh? Ese no. paquete o este paquete es bueno, tú dices que... en cuanto a sabor, estoy hablando en cuanto a cantidad. Son cantidad, un chingo, güey. Y esas vienen como firmadas, ¿qué es esto? Ah, es que viene el autógrafo de Lady Gaga. ¿Así firma ella? Sí. No lo entiendo, güey. A ver, enfoque. A ver, agárralos. Sí, cuando te está dando la luz también, el charolazo. No me enfoca. Ahí está ya, no se le entiende ni mergas. O sea, parece así como garabatos, cabrón. ¿Esa es su firma? Sí, es la firma. ¿Y está de cabeza o a dos? No. ¡Ah! ¿Dónde es? No le entiendo nada. Ay, sí está de cabeza. No, yo no le entiendo. Esta no tiene firma. No. Esta madre parece una banda de metal pesado, güey. Eso es así bien empaquetado, ¿eh? Esto no está puesto aparte. No, no chingo, así me trama. Pero bueno, estos no tienen firma. Dice sandwich cookies. Dice. Sandwich cookies, pues sí, esos son los Oreo. Pintados de color rosa. ¡Rosa el cocho! ¿Y qué más dice abajo? ¿Ya no firma? No, pues sí, sí. Es que me da el charolazo de la luz y no alcanzo a ver. Sandwich cookies, no, pues no alcanzo a ver, dice. With green cream. Okay. Con crema verde. Crema verde. Tiene 150 calorías. 12 de sugar. No tiene las leyendas. Como viene de Estados Unidos, no tiene las leyendas mexicanas. Sí, qué bueno, cabrón. Porque son horribles los pinches sellos negros que arruinan todo. Pero bueno, esas vienen de los United. Como se dan, son limitadas supuestamente.
Dice, escanea para una sorpresa, ¿no? Y son limitadas, se supone que no va a haber muchos. O sea, si compras, si alcanzaste este paquete que es el más codiciado, no va a haber tantos, ¿no? Y no, se supone que no hay más que una remesa. Es decir, los que los alcanzaban a comprar, los alcanzaban a comprar. Si no, ya no. Por suerte, nosotros sí las alcanzamos a comprar y bueno, los vamos a contar a ver qué tal están. No tengo idea si estén ricas, si van a estar chafas, si van a... Ni idea. Hasta ahorita las vamos a comprobar. Ya nos hemos topado con Oreos que no saben buenas. No todas las Oreos saben buenas. No, no todas son ricas, debo decirlo. Hay de gustos a gustos, porque acuérdate que las de menta, había unas de menta. De hecho, estas parecían... Las de menta a mí sí me gustan. A mí no me gustaron. Pero la gente normal no. Saben a crema, saben a la... ¿Cómo se llama? Para lavarte los dientes, a pasta de dientes. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Se ve como si fuera de menta, mira. Pero bueno, dice crema verde. A ver, pues ábrelas, pues, ya estás ahí. ¿Vamos a abrir estas? Abre ese paquete y vamos a abrir después este otro, ¿no? Creo que vienen con un... Tienen una cajita como para que... Como no protección. Sí, normalmente los Oreos vienen a chingue su madre como vengan, ¿no? Se rompen. Este no, viene como protegido. Bueno. Ay, cabrón, bueno, así como protegidas. Así protegidas. Como que protegidas no están tan protegidas. Ya llegaron las desmayugadas, cara, ¿no? Cabe aclarar que las tenemos desde hace un chingo de días, ¿no? No habíamos hecho el review. Habíamos tardado en hacer videos. Huelen bien. Huelen rico. Pues huele la típica galleta Oreo. No, fíjate que no. Huele como a Play-Doh. Huele como a Play-Doh. Huele mucho a canela. Me causa conflicto. O sea, huele a galleta navideña. Que estuviera podrido. Alguien me dijo que sabían a galletas navideñas. Saben a canela, alguien me dijo. Y tienen color como navideño. Si te fijas, son disque rosas. ¿Y qué tienen de logo? Me dice cromático. Eso es el cromática. Disco, ¿no? Sí, no, esa sí. Dice eso, esta no, güey. Y esa se está desbaratando, sí, mira. Esta tiene otro dibujo. Chumagorat, güey. ¿Qué es? Es un alien, ¿no? No sé. Pues ya se dio en su madre. Es Lady Gaga, mira. ¿Cómo va a ser Lady Gaga, güey? Sí. Si te fijas, aquí están. Ah, los piecitos. Sí, cierto. Aquí está la cabeciux. Mira, y acá está otra de corazón. Una de corazón. Y más que se están rompiendo. Estos vienen medias madreadas, ¿no? Y aquí ya que tiene dibujo. Corazón, otra de... Mira, todas están bien desmadradas ya. Está. Y esto es cromático. La crema está bien brillosa, güey, ¿no? Parece, sí, tiene mucho. A ver, ¿se la puedes quitar? Sí, mira. Sí. Ya se la quité, mira. La crema tiene mucho color. Esto nos vamos a zurrar verde, cabrón. Con esto, ¿no? Parece que te estás pudriendo por dentro. Es el color de Chumagorat. ¡Sí! Son las galletas de Chumagorat. De Chumagorat. Pero bueno, vamos a probarlas. A ver, tú las vas a probar primero. Tienes que probarla completa, a ver. Okay. Tienes que probarla completa y nos tienes que decir qué tal está. Está pegando este pedazo ahí. Nos tienes que decir qué tal está. A ver, tú dinos. ¡Qué rico! ¿Están buenas? ¿O no están buenas? ¿A qué sabe? Definitivamente sabe a Play-Doh. ¿Sabe a Play-Doh? ¿Huele a Play-Doh? ¿Sabe a Play-Doh? Uh-huh. ¿Como cacahuate? ¿Como cacahuate, güey? Me supo como de repente como algo de cacahuate, como crema de cacahuate. No, creo que tenga crema de cacahuate. No me supo a limón en absoluto. No, pues no tiene limón, güey. No me supo tampoco a cualquier cosa verde que podríamos, o sea, menta o algo así. La galleta obviamente sabe muy intenso, pero sabe a Play-Doh. Pues huele como a Play-Doh. A ver, yo lo voy a probar. A ver qué tal. Voy a ver, hay una cámara acá. No saben a las de Navidad, ¿eh? Definitivamente no saben a las de Navidad. No. ¿Verdad que sabe como crema de cacahuate? Si pruebas este solo, te vas a ver como a crema de cacahuate. De repente. O sea, no muy intenso, pero sí te da un toquecito. Así como que... Sabe como si no estuviera bien cocida, güey. Como si le hubieran echado... Como galleta cruda. Voy a volver a armar esta. No sabe tampoco galleta navideña. Tampoco. No tienen buen sabor. No tienen buen sabor. Para empezar, no tienen buen sabor. No saben ricas, ¿ah? Sabe como si tú estuvieras comiendo algo crudo. Ay, a Play-Doh. Como plastilina. Como plastilina. Pero plastilina de esas que dejas al sol y ya te la comes después de dejarla al sol. Y a crema de cacahuate. Mmm. Esta
esta madre es crema de cacahuate. No, diría. Si soy alérgico al cacahuate, ¿qué? Uh-huh. Espero que no, porque... Abre esas. Pero no, no dice de qué. No dice qué es lo que tiene adentro. Además dice crema verde. ¿Será crema verde de cacahuate? Así se hacen. Esos paquetes así se hacen. Se hacen como tiritas cuando lo vas abriendo. Es normal. Son las mismas chingaderas. Se ven más grandes, ¿no? ¡Ay! A ver. Mira, para que lo vuelvas a pegar. El perrito se asustó por el ruido de las galletas. Huelen menos estas. Pero se sienten como cebosas, ¿no? Como que brillan. Ve la cantidad que tiene. O sea, es... un chingo. Está gruesísima esta madre. Uh-huh. Y la galleta se ve como grasosona, ¿no? Como sí, que brilla mucho. ¿Será por el tipo de pintura que le pusieron? ¿Por el colorante que le pusieron? ¿Esta que tiene? ¿Es diferente? No, también tiene a Lady Gaga. Que parece un alien de eso, de hecho. ¿Qué parece a Lady Gaga? O sea, parece como... ¿cómo se llama el de Pokémon, el que crearon los humanos? A Mewtwo. No, este... Mewtwo. Se parece a Mewtwo, mira, si te fijas aquí tiene la cola. No saben a nada. Tiene corazoncito. O sea, son los tres diferentes. ¿Ya probaste? Pues deben saber. Igual que las otras pequeñas, me imagino. Pero bueno. Me asusta la gruesura de esta cosa. Diferente. Está diferente. Sabe distinto. Esto sabe menos a crema de cacahuate. Sabe distinto. Luego que van a estar hechas en diferentes fábricas. Aún así sigue sin saber a nada. No sabe nada. No. No, en teoría sabe a chocolate, pero esto no sabe a chocolate. Y la crema nomás sabe a azúcar. No tiene ningún sabor especial. ¿No? Es como si... No, ni decir como la Oreo natural, porque la Oreo natural sabe a chocolate. Ajá. Es esta algo... no sabe a nada. No sabe a nada. O sea, no encuentro el sabor. No sabe nada. De la galleta, no, es que no tiene sabor la galleta. No tiene sabor. O sea, te puedes estar comi, nunca vas a encontrar el pinche sabor, pero no. Me supo ajo. No. Al final me supo ajo una. No. Sabe a galleta nada más, pero no tiene sabor. Pero galleta lo pendejos, es como cuando compras las Marina. Galletas que son, las galletas que son color piel, uh-huh. Así a esas galletas. Normales. De la galleta normal. Y la parte de adentro no tiene ningún sabor. Es de azúcar nada más. De azúcar lo pendejo, porque mi saborizante. No tiene sabor. Está insípido. Y sí, pruébalo así solo. Esto parece así como... como plastilina. Como plastilina, así, desecho de plastilina. ¿No te pinta? Es azúcar. No lo pinta. Es azúcar pintada. O sea, no es ningún sabor especial. Me hubiera gustado que supieran distinto. Sí, o sea... que tuvieran a fresa. Limón. Algo. Ay, mira. Sí. Me pintó los dedos verdes. Pintan los dedos como plastilina. Pero no saben a nada. Uh-uh. A nada. Es decepcionante. O sea, estos mínimos nos supieron a crema de cacahuate. Yo como que están paseadas, cabrón. Pero estas no saben a nada. A nada, nada, nada. O sea, esto es... una dieta común y corriente, güey. ¿Más corriente que común? No tiene sabor a nada. Como si probaras unas galletas de animalitos, las clásicas animalitas. Ándale, ándale. Más o menos así. Y esto es pura azúcar pintada, no tiene un sabor especial. Es la crema blanca de Oreo pintada de verde y listo. Qué chavo. O sea, no gasten, no sé que no gastes. Si quieres tenerlo de colección, pues adelante. O si eres, se pudran las o si eres galletas. Fan. Si sí, van a ser verde, ¿verdad? No, pero esto es como, no sé, algún fanático de Lady Gaga, ¿no?
algún acuerdo. O sea, las compramos nosotros porque pensamos que tenía un sabor especial o algo así, pero sí, no. O sea, uno pensaría que Lady Gaga podría saber a fresita o a limoncito o algo así, ¿no? ¿Eh? O sea, yo hubiera puesto fresa de limón o kiwi limón o algo así. Ándale, o kiwi. Pero no. Pero no, no tiene chiste. Recordemos que la carrera de Lady Gaga ya también va como en decadencia feamente. Ya no ha sacado nada nuevo. Bueno, sí ha sacado, creo que... sacó un disco hace poco, ¿no? Un disco, pero como que ya no está pegando tanto. Entonces quizás quisieron darle el impulso con este. Creo que salió uno con esta Ariana Grande. Salió una rola con Ariana Grande y después salió una... Nadie la peló, ¿no? Nadie lo peló. De hecho, la criticaron mucho por... donde bailaba como Power Rangers, con los Power Rangers. Ándale, donde bailaba con los Power Rangers, como a Rita. Se transformaba, ¿no? Rita. Pero pues... No tiene la menor importancia. No, pues no, señor. ¿Recomendables? No, la verdad, no. No gasten el dinero. O sea, 200 pesos para esta, no. Quizás un fan, a lo mejor alguien muy, muy fan, las compre y diga, las voy a tener de colección porque soy fan, ¿no? Pero es galleta, es comida, así como que también no es como un artículo muy coleccionable. Digo, es comida, ¿no? En ese caso, como una mona. Con mucho cuidado este empaquecito como para guardarlo. No las abriría. Si eres fan, no las abres, güey. Hasta que se pudran. Sí, sean sí. Verdes, de verdad. Lo digo. Pero la verdad no tiene sentido. No tiene caso comprar esto. Ahora, esta cuesta 200 pesos. 200. Y esta te la están llegando a vender en 150 pesos. Ay, no, sí, es muy caro, ¿no? Sí. No, esta me costó 200, no está caro. No, he visto que las quieren dar hasta 500 estos. Sí. Están locos, no los no es tan fácil de conseguir. Bueno, por lo menos en México no es No fácil. Las compren. No pierdan su dinero. A menos de que si seas muy fan de Lady Gaga y digas tú, no mames, quiero tenerlas de recuerdo por Lady Gaga. Fuera de allí, yo no lo recomiendo. Pero no saben a Lady Gaga. No. O a lo mejor así sabe ella. Insípida. Normal. Por eso Madonna es mejor que Lady Gaga. Normal. Siempre. Yo pensé que iba a saber más rica. Yo pensé que Lady Gaga iba a saber más rica, pero no. No sabe tan rica. ¡Está insípida! ¿En serio? ¡Es una vieja insípida! No sabe diferente. Pero bueno, no, bonita chingadera. Ustedes díganos si ya las probaron. Díganos si les gustaron, si les sabrosearon, la verdad están bien X, que prefiero comerme una Oreo normal que comerme esto, güey. Sí, es más, hasta las Oreos de cualquier otro sabor especial son mejores que esto. Las que habíamos comprado de Navidad, las que hicimos. Las de Navidad estaban bien buenas. O sea, hay unas mejores que estos. Pero bueno, ustedes díganos si las piensan probar, si ya las probaron, si las probaron, cómo les, qué les pareció, les gustó. En dado caso de que no las hayan probado, no son recomendables. No paguen mucho dinero por esto, no tienen ningún sabor en especial. Solo si eres un fanático de Lady Gaga. Pues ahí ya es tu pinche gusto, ¿no? Es definitivo. Estupendo, digo, estupendo. Pues ya, algo así. Ya cada quien, ahora sí que bonita chingadera, ¿no? Pero bueno, ustedes cuéntenos el chisme. Aquí termina este video, muchachos. Ya saben que ayúdenos a compartir este videito para que llegue más gente. Compartirlo con sus primos, con sus vecinos, los compañeros de la escuela. En el Facebook, WhatsApp, Instagram. Síganos en todas partes. ¿En dónde nos van a seguir? Recuerden también seguirnos en Instagram como Critic Site Oficial, Tío Beto Oficial. Y también recuerden que ya se pueden hacer miembros del canal. Ah, sí, por 19 pechelequitos. Para apoyar al canal, seguir comprando estas cosas porque no sale nada barato. Y apóyanos, ya saben que nos pueden apoyar viendo los videos completos. Yes. No los descargan nunca ilegalmente. Véanlos siempre en la plataforma de YouTube porque estos contenidos viven gracias a los comerciales que les aparecen. Gracias a ellos podemos seguir haciendo más. Y les tenemos también otras sorpresas. Si no quieren compartir, entonces también de otra manera de apoyar es comprando los chingoncísimos Tails. Miren, los Tails castigados. Los Tails castigados. De la cola. Ya hay nuevos Tails. Llegaron, de hecho, cabe aclarar que ya. ¿Cobra Kai? Los nuevos modelos van a ser estos, señores. ¿Ya? Este color. Este tono. Ya los otros, como este naranjita, ya no va a haber, güey. Ya este modelo se va a acabar. Así que si ustedes quieren todavía conseguir uno de los naranjas normales, son los últimos, señores. Ya no va a haber. Ahora los nuevos son estos. Que están muy bonitos. El color también está más bonito porque es color como más natural. Eso es más Tails normal, ¿no? Sí, este es como más Tails. Ese es nuestro nuevo color que vamos a manejar de ahora en adelante. Entonces pueden pedir sus Tails en betascritica@gmail.com. Cuesta $3.50. $4.50 con ropita. Llegó traje de Goku. 100 pesitos cada traje distinto. Pídanlos ya a metascritica@gmail.com. Al igual que los Funkos, también ahí está el traje de Goku. Los Funkos también tenemos disponibles desde $2.50 y Chase desde $400. Binars de $3.50, $400, $300. Pídanos todo esto en betascritica@gmail.com. Manden su correo ya en este preciso momento. Recuerden también que tenemos playeras aparte de los Funkos. Las playeras y muchas cosas más. También tenemos playeras y algunos otros productos más. Así es que estén muy al pendiente de todo lo que viene. Pregunten en ventascritic@gmail.com. Manden su correo ya, una vez. Llama ya. Y bueno, ya nos vemos. Ya nos vemos.
cuídense. Sí. No compren esto, a menos de que seas muy, muy fan. Muy ahí sí. Pero no, en dado caso que si la quieres por mor, la verdad no son recomendables gastar tanto dinero a lo pendejo. Así que no es cierto. Ya nos vemos. Mejor comete una hamburguesa. Nos vemos en otro video. Con lo que cuesta, sí, claro. Sí. Adiós. Bye.